Bienvenidos a la y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. Ha llegado el momento de ascender una nueva vez aquí en el jardín estival para convertir nuestro mundo en un mundo más poderoso. Así que, como ya sabéis, vamos a hacer en este caso la misión de ascensión para subir el mundo de 6 a 7, que es la ascensión de rango de aventura de 4. Nos van a dar dos orbes, nos van a dar 100 bonitas protogemas, pero sobre todo lo que digo, esto nos permitirá conseguir cosas más rápido con los jefes, así que va a venir muy bien. He estado un poquito decidido a hacer esto porque mucha gente se queda en el rango 6, pero bueno, ¿qué es esto? ¿Sabes? El temerario Palat. Un evento de estos rapiditos del mundo. Bueno, vamos a hacerlo un momentito. Así os enseño un poquito Diluc, que la verdad que lo he mejorado. Está a nivel 85, pero creedme que se nota bastante, ¿eh? Fijaos, mirad. He mejorado un poquito los talentos, he pillado un poquito de equipo de artefactos. He estado aprovechando un poquito el tiempo para prepararme para el evento del día 10. Así que ¡vamos a full! Esto lo estoy grabando, ojo, el día 9. Así que, como entenderéis, tiene su plan. Ahí está, vamos allá. Esto estoy grabando un segundo vídeo el día 9 porque lo que quería era tener un poco esto preparado ahí on fire para el día que salga el día 10, tener un poquito, por lo que digo, antes de ponerme con el evento, pues haber ascendido. Ahí está, nos agradece en este caso con... A ver... Bueno, pues la experiencia de amistad, que no está nada mal. Y ahora sí, nosotros vamos a lo que vamos. A entrar aquí y conseguir la buena recompensa, ya sabéis. Jardín estival y le damos a la misión de ascensión. Durante estas misiones nos pueden durar unos 15 minutitos o algo así, no es muy complicado. Y en este caso nos piden que el nivel de equipo recomendado sea 90, ojo, ¿eh? Las recompensas están bastante bien, creo que con el equipo que llevamos no vamos a tener mucho problema, así que vamos a empezar. Llevo a Fischl, obviamente es la única que llevo sin ascender por el tema de que la uso de Enchancer, o sea, o Support, por así decirlo. Le tiro el cuervo y Diluc aquí y Tartaglia son los que más trabajo hacen. Ahora mismo estoy en proceso también de subir a Xiao, que la verdad que lo tengo ya al 70 y estoy a punto de ascenderlo y luego pues será un poco intentar subirlo también a 80. Y la verdad que se vienen meses, creo yo, de ya refinar, preparar los equipos para la parte más competitiva del juego. Pero bueno, vamos allá, vamos. Epa, meten bastante, ¿eh? Ojito, pero aquí se supone que con Jin puedo hacer esto, ¿no? Y uno fuera, epa. Vale, uno fuera, me voy a curar un poquito. Ahí está. Lo bueno de Jin es esa parte. Vale, por aquí tenemos varios enemigos. Vamos a soltar aquí el Fénix. Vamos. ¿Qué ha aparecido el guardián o qué? Vamos ahí con los dos a full. Y cambiamos de nuevo a Diluc. Vamos allá. Ahí, ¿te curamos? Uno menos. No. Ahora, vale. La verdad que primera sala y lo que digo, generalmente con el equipo que llevo se puede aguantar, ¿eh? O sea, esto no es que sea mega top, así que vamos ahora con Tartaglia. Vamos a ir haciendo daño en área todo el rato, que es lo que interesa, y bajándonos al guardián. ¿Qué no de esto? Pues cambiamos un momento allí, vamos tirando para recargar también su ulti, que nos va a permitir pues un poquito sobre todo la manejabilidad de curar a nuestro equipo, la buena curandera allí. Ya habéis visto aquí, los enemigos hacen daño, pero bueno, no importa. Ah, ya estamos. La verdad que entre Tartaglia y Diluc me mola mucho la combinación de poderes que tiene, ¿eh? Está muy guay. Ya. Un momentito con Tartaglia. Se supone que le he dado, tendría que repararlo, pero he fallado, ¿no? Ahí está. ¡Ya! ¡Ya!
Directo. Vale, primera parte completada. A ver, lo complicado, supongo, lo único complicado deberían de ser los bosses, en este caso, que deberían de salir luego. Voy a aprovechar ahora un momentito, bueno, cuando pase, porque ahora viene zona de saltos, ¿no? Normalmente sí. Vale, vamos a venir por aquí. Vale, viene zona de saltitos, así que ya sabéis. Vamos a ir con cuidadito. Aquí os recomiendo que cojáis un personaje como Jin y literalmente empujéis a los enemigos. Y fin de la historia, o sea... Obviamente vamos a venir primero a por los pesaditos de la torre, que el mago puede teletransportarse, ya sabéis. Que eso ayuda. ¡Pah! Otro menos. ¿Dónde están los otros? A ver. Está ahí. No, me interesa que venga aquí. ¿En serio no va a venir? ¿Y no? No, vamos a ver si se viene por aquí, porque si no, no voy a poder. Es que está muy lejos. Creo que se ha suicidado él solo, ¿no? Vale. Vale, por aquí. Vamos a... rápido con Jin. A ir pillando a estos y de paso nos vamos curando. Ojo. ¿Cuándo me han quitado tanta vida? Me acaba de quedar... creo que ha sido por un rayo malaba o algo. No lo sé. A ver si el momento que he quedado un momentito a feca me han dado los láseres desde... puede ser. No sé, se me ocurre. Vale, no pasa nada. Acabamos con este. Vamos por aquí. Vale, ahí está. Vale, y ahora, una vez ya estemos curando, cambiamos a Diluc y vamos aquí a soltar los ataques rápidos. Voy a quitarme primero los bichos pequeños, porque al final estos son de los que molestan un poquito y, bueno, no cuesta tanto, ¿no? Ahí está. Rompemos el escudo. Y ahora, pues bueno. Y se pira, tío. Es que me da mucha rabia cuando... a ver... ahí estamos. Vale, vale, perfecto. Ahí está. Venga, Oz, que ha hecho su trabajo espectacular. Fuera. Vale, otro menos. Como podéis ver, la prueba de ascensión no es que sea complicada. Al fin y al cabo, lo que digo, estamos aquí a full, vamos preparados para todo. Pero bueno, vamos a ver un poquito qué más ocurre por aquí. De momento, los enemigos están listos. Vamos a ver, para empezar a dispararnos. Vamos a ir nosotros a por ellos. Vamos allá. Vamos allá. Vale. Se supone que aquí tenemos lo siguiente, así que activamos. Y vale, por aquí tenemos... vamos primero por los débiles. Vale, hay que derrotar a nuevo oponente. Vamos allá. Ahí está el buen crítico, perfecto. Vamos a ver. Voy a... vamos a cambiar Tartaglia. Ahí está, para ir más rápido. No voy a gastar aquí los... en estos no, por lo menos. Vale, ahí aparecen los agentes, ojo. Estos, a ver, los agentes de los enemigos que van a aparecer aquí creo que son quizás los que más nos la pueden liar un poquito, pero bueno, como siempre, ya sabéis. Cambiamos cuando haga falta allí, vamos estampándolos y ahora pues ya con Diluc vamos reventándoles con todo lo que tengamos. Aquí es un no parar. Y lo que digo, fuego, todo lo que podáis tirarles nos va a venir bien, así que siempre a full. Contra estos no perdáis tiempo, son poderosos. Hay que quitárnoslos y listo. Como podéis ver, quitan 3000 de un golpecito, así que no son enemigos que podamos tomar a la ligera. Pero bueno, vamos con Tartaglia, que le podemos quitar bastante. Ojito lo que digo con los ataques combinados de dos de estos, que es donde más nos puede ahí notar el daño. Pero bueno, yo la clave os recomendaría quizás para esto es que nos quitemos rápido a uno de los agentes, para que no nos moleste más. Ahí está, vale. Fuera. Vale. Ahora vamos a por estos, que estos caen fácil. Ya sabéis, pillamos a dos, reventamos con Tartaglia, por ejemplo. Esto realmente es lo que digo, aunque tengáis personajes sobre 80, 85, vais a poder hacerlo bien. O sea, no es tan complicado como puede parecer. El tema es lo que digo, un equipo equilibrado
que os permita avanzar. Por ejemplo, mucha gente he visto que tira de personajes de 4, como por ejemplo Razor y demás, y aquí se lo pasan genial. O sea, es muy fácil de derrotar aquí a los enemigos. Así que simplemente lo que digo, buscad vuestro mejor equipo y será la clave para ascender un poquito más hasta lo que es Mundo 7, que seguro que merece la pena. Vamos allá a acabar con estos facilitos. Venimos por aquí. ¡Ojo! Vale, esto ya está cayendo y... ¡cayó! Ahí está, vale. Desafío completado, todavía quedan cosas, así que... ya sabéis, hay que continuar avanzando. Venimos por aquí para, obviamente, activar el siguiente... portal de resurrección. Y ojo que ahora, pues bueno, vamos a poder coger el repollo y solicita, pero lo importante es venir por aquí y esquivar todo lo que podamos. Ahí está. Vamos bien. Vale. Esto generalmente es lo de los dos que nos van a disparar, así que va a ser muy difícil, pero bueno. Ahí está. Nada, nos han congelado, pues mira, mi venganza. Uno al agua. Ah, no, qué justito, tío, no he tirado al agua. Fail. Vale, espera. Este sí, ¿no? Vale, uno al agua. Y ahora pues este. Vaya el disparo, apuntamos en la cabeza y listo. Pues no, se ha estampado contra la misma pared. Ahora sí, pam, listo. A veces pasa. Vale, no pasa nada. Aquí estaría lo final, lo de los hipóstasis, así que vamos a ver qué tal... es esto después de derrotar. Vale, aquí voy a ir primero a por el mago este. El de hielo creo que es el que más me puede fastidiar de estos, así que vamos allá, vamos a intentarlo todo contra ellos. Ahí está, para quitarle rapidito el escudo y nosotros poder ir haciendo todo el daño acumulado que podamos. Ya os digo que estos dos puntos no es que sean un problema, pero sí que es verdad que nos pueden hacer perder bastante vida en un momentito, así que no interesa, vamos literalmente a ir a pura por este. Vale, una vez lo derrotemos, cambiamos a otro de fuego y al lío. Lo bueno es que antes de empezar ya os dije más o menos los miembros que podéis necesitar, así que viene bastante bien. Y no es complicado, ¿eh? Ahí está, por ejemplo, lo que digo, combinamos el poder de estos dos. Y listo. Vamos a full. Ahí está, cambiamos a Jin, tiramos cura para curar a Diluc. Ya leo. Cuidado con los lacritos, que como podéis ver, están bastante, ¿eh? Vamos allá. Listo. Ahora falta los... el desafío tocho. Hipóstasis electro, vale. Es el electro. ¿Dónde está? Aquí. Vamos a full. Aquí lo que digo, el fuego viene muy bien. Fuego y anemo, ojo. Voy a ir preparando para curar un poco luego, por si acaso. Ahí va. Ahí me ha dado de lleno. Vale, aquí lo que hay que hacer es clavarnos dentro. Y si nos sale bien, lo que digo, la vamos a poder quitar bastante, así que cero problemas, vamos ahí a full. Venga, 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 venga. Vale. No, a ver, me voy a cargar dos seguro. Me ha faltado tiempo. Me ha fallado la última. No pasa nada. Vamos
ahí con el fuego a tope. Y ahora con Diluc reventamos la última y listo. Ahí está. Vale. Uno. Ahí está. Vale. Ahí está el desafío completado. Tenemos el cofre, tenemos las recompensas. Muy bien. Vamos a cogerlo todo, 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 todo. Incluso la guía de la poesía. Y hemos subido el nivel de mundo al 7 y la capacidad de rango de aventura a 55, chavales. Así que nada más que decir. Esto ya lo tenemos. Vamos a venir fuera. Y vamos a Mondstadt porque, como ya sabéis, tenía acumulada experiencia, por tanto voy a poder subir mucho más allá, así que acompañadme. Y bueno, ya estamos en Mondstadt, así que vamos a aprovechar para un par de cositas. La primera de ellas es hablar con Flora para comprarle flores. Estás como que no, vale. Y acto seguido, vamos a venir por aquí a recoger las buenas recompensas. Primero hablamos con Catherine y subimos ahora. A ver. Recoger recompensas de rango de aventura. Claro, el 51 ya lo tengo. Esto nos va a dar bonita experiencia y 50.000 moras y un legendario de real de estos buenos. Ahí está. Y aquí, pues tenemos otro deseo extra que viene genial. Perfecto, más lunitas y demás, eso es bueno. Y ahora, pues bueno, en el siguiente ya otro deseito, pero nos faltarán aún experiencia. Así que vamos a ver cuánta me falta, un momentito. Vamos aquí a esperar a que cargue todo y tiramos tres deseos aquí de randoms, pero rapiditos. A ver, nos falta... Bueno, tampoco tanto, nos faltan 11.000 o 12.000, así que calculo que una semanita ya soy 53. Y ahora sí que sí, vamos a venir al gacha a ver qué nos sale. Vale, pues nada, tenemos tres deseos, vamos a darlo todo con ellos, así que vamos allá. Primer deseo, nada. Ok, hay que intentarlo. Vale, un orbe esmeralda, perfecto. Segundo deseo, venga, va, ahí vamos. Nada. Ay, el Pity, no sé ni por dónde está el Pity, o sea, ya os digo que tiradas llevo, porque todos los azules los voy tirando aquí, pero... Y nada, o sea, tres deseos planos, absurdísimo, pero así ha sido. Es lo que hay, a veces tengo muy mala suerte yo con los azules os lo digo, soy un desgraciado. O sea, es que con los de evento tengo una potra brutal. Con los azules es como que tiraría 90 y a la 90 me va a salir el 5 estrellas. Porque ya os digo que de todo lo que llevo del juego en el banner permanente solo he sacado el halcón de Jade, ojo, y a Ketching, o sea, es lo único que he sacado en ese banner, ojito, o sea, todo lo demás lo he sacado de los banners de evento y a un ritmo bastante, bastante brutal, así que nada, es la compensación supongo. Pero bueno, espero que os haya gustado el vídeo, ya tenemos un nuevo rango de aventura y un nuevo nivel de mundo desbloqueado, el 7, y ahora creo que lo próximo serán nuevas aventuras con esta gran actualización que tendremos el día 10 de febrero, así que mañana nos vemos con más Genshin Impact, un día cargadito de novedades y a disfrutar. Espero que os haya gustado el vídeo, que lo hayáis pasado en grande y nos vemos en la próxima. Oh yeah.